Bajo el lema Por un Perú libre de transgénicos, integrantes del movimiento Pachamama recorrieron las principales calles de la ciudad para protestar en contra del consumo de alimentos transgénicos que, según los miembros de este movimiento, son dañinos para la salud y que causan hasta la muerte. Por ejemplo, están mezclando genes vegetales con genes animales para supuestamente hacer mejores productos, pero estos productos mezclados hacen daño a la salud. Eso se ha visto casos ya en el Paraguay, en Brasil, en la Argentina, en México, que causan daño realmente a la salud, hasta muertes. No queremos eso para nuestro país. Las perspectivas de esta tecnología son bastante aplicadas, por lo que actualmente existen varias decenas de otros productos listos para ser comercializados. Sin embargo, y aún a pesar de las amplias fronteras de esta ciencia, debido a diversas razones, la cantidad de productos disponibles en el mercado es muy reducida. Por un lado, la megadiversidad está, digamos, en peligro, pero por otro lado, es que incluso ya en el Perú consumimos productos transgénicos, como son el pollo, por ejemplo. El pollo, ¿qué come? Maíz. ¿Y ese maíz de dónde viene? Es transgénico. El aceite, ¿de qué está hecho? De soya. Actualmente ya consumimos productos transgénicos, pero aún mayor grave es que entren semillas, es decir, que ya se van a sembrar en nuestra tierra peruana productos, semillas transgénicas, de la cual van a salir alimentos transgénicos que dañan nuestra salud.